Yo sí me voy a tirar, si me van a echar hate por esto, yo sí que me tiren hate, me lo mamo todito, pero me parece un cagón y nunca me cayó bien, perro, se lo digo de corazón. O sea, a mí la gente que le entra a la gente con plata nunca me va a caer bien. Pero usted que lo vivió desde adentro, ¿qué pasó? No, yo entiendo que ese marica le dio miedo. Para mí no hubo lesión, para mí no hubo nada. Pues obviamente yo, huevón. Gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sección que yo sé que a ustedes les encanta, que yo sé que a ustedes la disfrutan, que se llama Hablando Como Es. Hoy vamos a tener uno de los streamers y creadores de contenido que ha venido en ascenso durante los últimos 2 años, que tiene una esencia muy única y que todos hemos disfrutado en sus diferentes facetas, tanto creando contenido para Instagram como creando contenido para el resto de las redes sociales. Ex youtuber, bueno, ya más youtuber que nunca, pero un youtuber de esos vieja guardia. El Chanti hacía contenido bien vieja guardia. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén supremamente bien, mis amigos, mis parceros, mis niñas lindas, mis preciosas. De hecho, ahorita está reviviendo ese contenido y yo me cago de risa porque yo me veo estampado ahí y yo decía, yo hacía las mismas maricadas que hace el Chanti en esos videos. Entonces, me da mucha felicidad presentarles el día de hoy al señor Chanti. Hola, buena gente. Espero que se gocen este video porque va a estar de pelo. Y nada, yo no envío cualquier mierda. Mándame lo que sea, creo que lo va a responder. Hay preguntitas serias que hicieron en una historiecita que yo puse en Instagram de nombres que pues X. Si usted dice que tiene el... O sea, que va a decir y que va a decir lo que sea. Sí, yo respondo todo, hágale, bro. Me gusta, listo. Entonces, para empezar esta sección, querido Chanti, esto empieza con un juramento. Entonces, usted tiene que alzar la mano y decir, juro solemnemente. Juro solemnemente, está sonando música cristiana y todo. Obvio. En nombre de... En nombre de... La picha de Leandro Loaiza. La verguita de Leandro, que tiene pequeña, ya la vi. En decir la verdad y nada más que la verdad. Sí, la verdad y nada más que la verdad. Es el cacorro que vamos a hacerlo real. Lo juro, manito, manito acá, manito a cámara, manito a cámara, manito a cámara. Acá. Epa, gonorrea. Epa, uy, qué desenfoque. Es que esta buena cámara compré esta gonorrea, me encanta. Bueno, primero que todo, cabrón, quiero que me digas cómo te cambió todo este proceso de Stream Fighters. O sea, no solo físicamente, sino mentalmente, cómo sentiste que Stream Fighters cambió tu vida. Sí, la verdad la cambió completamente porque antes era una persona muy vaga. Ya senté cabeza, ahorita ya me volví más disciplinado en todo, en el camello, con mi vida. Porque ahorita, por lo menos ayer me acosté como a las 11:30 de la noche. Ya esa hora nunca me acostaba nunca. Como bien, a la hora que es, como además. Entonces nada, yo ya prometí que mi cuerpo no iba a volver a hacer eso. Puta blacuchento de antes. Blacuchento me caía bien igual, caía bien. Sí, pero este viga va a caer, no va a caerle mal a la gente y a las mujeres. O sea, te vas a poner viga a la... Sí, papi, me va a poner retapeado. Y a pelear como un hijo de puta. El primero que me haga en la calle, que me encuentre cualquier hater, lo va a golpear. Le estoy hablando claro a todos. El que te diga cualquier marica perdiendo. Hey. Bueno, Chanti, segunda pregunta, Nea, y es también mi intriga. Yo estaba haciendo como un repasito del evento que aparte, pues, Nea, me pareció que salió entre todo y los errorecitos que hubieron como en vivo, que eso ya se le sale de las manos, salió exageradamente brutal la transmisión, niño. Esas cámaras, full sí, 4K. Yo lo mano, brother, los comentaristas, Wes ya se nota que tiene mucha cancha, niño, y sabe manejar un venio gigante. Steven, el Casey, pues que el Casey ponga... Pues, ya al Casey dámelo siempre, dámelo siempre. Es un marica muy bueno, la verdad. Sí. Pues mientras la intriga con eso, niño, ¿qué pasó en su entrada? Te llevaste al Hotwall, el Hotwall vino, no sonó la música, no cantó. No, en la entrada lo que pasó fue que los gonorreas de Movistar Arena no tenían un buen equipo, pues así como de logística y de trabajo, porque eso obviamente era de parte de ellos. No le llevaron la canción al mam, no se la pusieron. Entonces el man le tocó, el marica estaba vendido. Como no, papi, peligrosamente eso no era culpa mía, ¿no? Que eso no era culpa de nosotros. Claro. Ni de Wes, ni de Carlos, ni de Mr. Steven, ni del evento, ni nada. Eso fue, eso fue un mierdero que le pasó a él, a nosotros, sin querer queriendo, por culpa de la organización de la mierda esa, de Movistar Arena. Qué mierda. Ahora a esta sí al grano, niño. ¿Qué opina del cagón más grande que ha parido la historia de la humanidad? Yo sí me voy a tirar, si me van a echar hate por esto, yo sí que me tiren hate, me lo mamo todito, pero me parece un cagón y nunca me cayó bien, perro, se lo digo de corazón. O sea, a mí la gente que le entra a la gente con plata nunca me va a caer bien. Pero bueno, cada quien en la suya. ¿Qué pasó con eso, marica? Porque yo he visto muchas suposiciones y este marica también salió a hablar y toda la vuelta. Pero usted que lo vivió desde adentro, ¿qué pasó? No, yo entiendo que ese marica le dio miedo. Para mí no hubo lesión, para mí no hubo nada. Pues obviamente yo, huevón, yo tenía miedo. Yo tengo esta muñeca mala, tengo este codo malo. Y
Y así me tocó salir a pelear, huevón. O sea, la real, el compromiso era más que todo con la gente y con Leandro. Y con Leandro, claro. Pero como yo le dije muchas veces, si yo tengo miedo, yo lo digo. Tal cual. Me dio miedo. Tal cual. Y listo. Pero ¿cómo es eso de que no lo dejaron entrar y yo no sé qué mierda? Ah, eso no era mierda. Eso no era mierda. Entonces, ¿cuál es la movie del man? Pues el marica estaba sacando excusas para que Leandro no lo golpeara. Porque es que Leandro sí lo iba a acabar. O sea, seamos sinceros. No, ese marica, yo hice sparring con Leandro, marica, ese marica me sentó las veces que él quería. Ay. Me pegó. Dios, sonó muy gay, ¿no? Se me culo de cacorro. Y claramente, pues yo entrené como un hijo de puta, porque nosotros hicimos casi el mismo entreno, weón. Obvio. Ustedes entrenaron en la misma academia y toda la vuelta. En la misma academia y todo. Cagada. A mí me da mucha cagada con Leandro, niño. O sea, más allá de todo. Marica, muy de malas. Sí, no, pero su momento llegará, niño. Para personas como él, el destino les tiene cosas planeadas. De eso estoy completamente seguro. Sí, obvio, obvio, obvio. Bueno, Chanti, vamos con esta sección que se llama Hablando Como Es. Y a mí me intriga también un poquito primero cómo terminó Chanti haciendo contenido en redes sociales. ¿En qué año? ¿Cómo empezó? ¿Por quién empezó? Yo empecé en el 2017, exactamente el 7 de julio. Estaba, me acuerdo de la fecha y todo, que fue el primer video que subí en redes sociales, que fue en Instagram y en YouTube. Yo empecé a subir contenido allí, aclarando que yo obviamente pues viví un tiempo en Argentina. Allá vi muchos youtubers, me los presentó muchos amigos. Entonces, obviamente me voy dando cuenta de ellos, me basé en otros youtubers. Y cuando vine acá a Colombia dije, huevón, ¿por qué yo puta no me pongo a hacer stream, hacer videos o algo así? Y ahí cuando empezó eso, empezó por un viaje que tuve a Argentina. Argentina es cuna de creadores. Y vivir en Argentina es chimbo. ¿Qué, Chanti? ¿No te pareció muy chimbo? No, es una ricura. Las vías de allá, qué culo idioma exótico, weón. Sí, la plena. No puede decir nada porque usted lo mata, mejor. La plena que sigo, no rea, la plena. Paralelas a eso, Chanti, ¿cuál es como la situación más dura que has pasado en tu vida? Trauma que te haya tumbado el suelo, niño, y que sin embargo haya salido adelante después de tanta mierda. No, han habido muchísimas cosas que realmente no siempre van a bajar, bro, pero uno siempre tiene que tener en cuenta que la motivación es uno mismo, huevón. Si usted no se toca, nadie va a hacer nada por usted. Si usted no hace las cosas bien, papi, nadie las va a hacer bien por usted. Pero sí hubieron muchos factores. Un tiempo cuando yo estaba haciendo el contenido, los videos y todo eso, mis amigos, ninguno ya me quería ayudar, huevón. Me pasó. Ya se estaban intentando ir, como dándome la espalda, porque pues realmente no hay que tener que camellar. Obvio. Ya me tocó quedarme solo en este camino, weón. Y ahí cuando pues me tocó empezar a decir, weón, yo puedo solo, hijo de puta, me vale verga. Y bro, aquí estoy, gracias a Dios por los pensamientos y por la motivación que le metí a la vida. Chanti, ¿usted alguna vez ha tenido una polémica? ¿Y cuál? No, yo la verdad no soy de polémicas. Pues obviamente, weón, hay gente que de pronto no la lleva bien con uno, de pronto envidia, o uno no sabe, porque, pues, si no literal, sí tuve una vez un tropel con un travesti, weón, porque una vez estaba en Tinder y me apareció, weón, yo obviamente pues le di que no, y ese man se enojó, y ese man se empezó a decir que sí, que yo era un conchudo, que yo tan feo, y que pasándolo, y yo, bueno, entonces, ¿qué digo? Pues, me gusta la verga, mal parido, para que estés contento. ¿Mbappé o qué? ¿Mbappé? Ese marica hizo un TikTok, eso me has dicho, hizo unas capturas de Instagram. Ay, digo, que a mí me gustaba la verga, que por cierto es verdad. Mentira, ¿no? Entonces, obviamente, empezó a hablar mierda y a decirle que a mí me gustaba el pene, que no sé qué, que trinque. Yo hice marica, ¿qué, bro? ¿Qué puta mierda? Y eso es como, creo que ha sido como la polémica más random que he llegado a tener, weón. Niño, me intriga esto y es una pregunta que estoy como metiendo mucho en este programa. Y es, ¿cuál fue tu primera impresión de mí? ¿Qué pensaste de mí cuando me conociste? Era mi puta agrandada, mentira, no. No, pues la primera impresión que me dio, mano, fue que fue buena gente porque pues nos prestó el setup, nos prestó su casa para poder hacer el stream con Benzema y todo eso. No, bro, yo la verdad siempre te admiré porque yo obviamente te llevaba viendo muchísimo tiempo en YouTube, mierda, así, los videos. Qué chimba. Y cuando lo conocí, pues chimba. Chimba, chimba. Realmente halago tener un parcero así como vos. Yo me cago mucho de risa con Chanti. Quiero que sepan que es de mis seres humanos favoritos en este momento de mi vida. O sea, dámelo siempre. Si voy a hacer cualquier parche, llévenme a Chanti, por favor, se los pido. Párele bolas. Vamos con la siguiente pregunta y ya empezamos con esto que se pone un poquito más caliente y es, ¿cómo hace el Chanti para conquistar a una mujer? No, yo soy una mierda. Yo lo acepto, güey. Bueno, yo nunca soy serio para nada. Yo nada más le hablo serio, padre. Yo nada más aburre, de verdad. Lo mío siempre hablar mierda, recochar y todo eso. Yo la verdad, marica, para hablarle una vida, yo soy una basura. Le tiras. Yo creo que por eso es que estoy solo. Le tiras esa típica tuya de tenés culo de mal aliento. Vos, cállate, menora.
Un escule mal aliento y no te dije. Literal, lo mate que yo, papi. ¿Cómo putas? Yo leí eso a esa vieja, weón. Imagínate, estando por ahí. Ay, chati. Bueno, te voy a poner una situación hipotética. Si hipotéticamente estás en una discoteca y vos ves una vieja que te gusta, te pareció muy chimbita y ves que la vieja te está tirando las miraditas también, ¿cómo hace el chanti pa tomar la iniciativa en una situación así? Ah, yo la invito a bailar. Eso es lo primero que hay que hacer, weón. Si usted ve que la mara lo está mirando en una discoteca, la mara quiere que usted la saque a bailar, como mínimo. Ya usted bailando, usted ahí ya le toca el culito, empieza a ver confianza, luego de la besa. Ah, primero uno coge el culo y después besa. Claro, no. Padre, porque si le toca el culo y la hembra no dice nada. Sí, sí, ya tiene la lengua papi. Adentro. Sí. Ya por lo menos mínimo le puede morder un labio. Sí, mínimo. Obvio, mínimo, pues. ¿Y si tiene culo de mal aliento? No, pues toca tirarle un gol. Así me la ves igual. Después de que yo esté borracho, vale verga. Hasta con vale, no, hola, Chanti. ¿Cómo te gustan las viejas? Primero, pues, aspecto físico y también, pues, de personalidad, metas de vida. Mona y Sarcas, bro. Sí, papi, yo soy feo, pero soy exigente, bro. Es que a las mujeres lindas les gustan las maneras así, feos. No. ¿Sí me entendés? No. A las mujeres les gustan las maneras así, poco atractivos, que sean platanes. Yo me declaro así, bro. Me va a quedar solo el resto de la vida. Yo bien bonito y bien caballeroso. No sé, no, pues obviamente, weón, hay, digamos, excepciones, yo puedo ser una de esas, la real. ¿Vos decís? Sí, marica tiene buena skin. A mí me toca, mejor dicho, papi, hacerme algunos arreglos que yo no me voy a hacer. A mí la que me quiera querer, que me quiera así, weón. Una cirujita de nariz, alguna maricadita ahí para quedar más chulito. No, marica, yo la real me parcho. Yo me siento bien como Dios me mandó, esa es mi gracia. Y como, tío, la que me quiera querer, que me quiera así. Ahora, mi niño, pero así como metas de vida, como que la personalidad de la pollita. Nada, que le guste camellar, que obviamente vamos a una pelada echada para adelante, así como uno, porque, bro, ¿yo para qué puta me voy a conseguir una mujer que literalmente, parce, no me aporte nada a mí, weón? O sea, no le veo gracias a ese estilo de vida que voy a tener con ella. Que solamente le dé chimbo, bro. Hay mujeres que salen demasiadas, muchas. Mujeres con visiones y misiones y con Adal son muy pocas, weón. Esas son las que hay que encontrar. Hombre sabio el Chanti. Ya vejete, ¿no? El Chanti ya también va para los 30. Sí, ya tengo 26, güey. Ya estoy hablando con un cucho. Carrea, ya bienvenido, papi. A partir de los 25 ya se va volando, mijo. De una vez le digo. Uy, papi, lo bien. Yo tenía 18. Míreme ya. Güey, puta. Hey, gente del chat, en este momento de mi chat, quiero que me empiecen a poner esta sección que se llama coger, matar o casarse. La vamos a hacer cuatro, coger, matar o casarse al Chanti, así que quiero que el chat se active. Yo voy a empezar con el primero claramente mientras el chat se activa, y es Chanti, Huescol, Leandro y me voy a meter a mí, Huescol, Leandro y el Paisa. Uy, estás con horreas, ¿qué, güey? A ver. Está complicado. No, está complicada, está difícil. Yo la real. Yo creo que la única clarita es con quién se casaría uno, ¿no? Yo me caso con Wes. Yo me cojo a Leandro y no me toca matar al Paisa. Ay, gonorrea. Yo cojo más rico que Leandro, te lo juro. Te lo juro. Pille, va esta. Es que. Es una mierda, niño. Ya se vino. Ay, sí. Se vino la gente tuya para acá un ratico. Parale bolas. Casey, Steven y Carlos. Yo me caso con Carlos, weón. No. Entonces, yo me puedo casar mejor con Steven. Ok. No, mejor me cojo a Carlos, weón. Ok. Y mato a Casey porque, pues, obviamente Casey es panita mío. Pero no, esa gonorrea de Carlos ha hecho mucho por mí, weón. Obvio. Yo prefiero cogerme mejor a Carlos que a Steven. Uy, no gas. Papi, pero Steven come bueno, ¿cómo así? Steven sí, es un no, huracán. La chimba, güey, puta. Bueno, va esta. La Liendra, Herrera y Kevin Tobias. La Liendra, Herrera y Kevin Tobias. Yo me casaría con... Yo me casaría con Kevin Tobias. Uy, no, es que todo es un ambi gay. No. Uy, bro, pero qué puta esta sesión, weón. Es buenísima. Es que era con mujeres, weón. Es que todo es mujeres. Yo mataría a la Liendra. Ok. Me casaría con Herrera y mejor me como a Kevin Tobias, sí, weón. Ya. La chimba. Esta está rica. Karen Cano, Karen Orozco y la hija de Yepes. ¡Qué putas, weón! ¿Estás con los reas qué? ¿La real? Pues... Karen Cano, Yo me casaría con la hija de Yepes. Ok. Me cogería Karen Cano, perdón, Karen. No, perdón, pero, ¿de pues, qué, hijo de puta? Y mataría a Karen Orozco, weón. Uy... Así estamos. Sí.
para no hablar de esto, esto es breve. Los de Desconectados, Dairon, Pipe y Eric. Y con esta matamos. No, quitan el título, hijo de puta. ¿Qué pusieron? El título que tenía. ¿Qué te pusieron? Es que hablando con el amor de mi vida. Yo me caso con Pipe. Me cogería a Dairon y mataría a Eric. De buena. Sí, sos. Bueno, respetable, respetable. Bro, esta pregunta está muy gay, weón. Es la idea. Pero bueno, le vamos con unas más chimbitas. Párale bolas. Chanti, ¿usted con qué famosa de la farándula nacional tendría relaciones? Estoy culo trabado, mi hermano, estoy maricando payasos, weón. Tu chat debe ser muy chistoso, niño, estoy seguro que sí. Dice que hablando con el que me rompe, el que me parte el trompiñoño. ¿Qué putas, weón? Ahora sí, bro, ¿qué? ¿Con qué famosa la farándula nacional usted tendría una noche de pasión? Corto, una vida que usted le haya tenido ganas de chiquito, que sea su amor platónico. Bro, Melina Ramírez. Va. Parce, Dios mío. Listo. ¿Cuál andras? ¿Qué puta dar cuenta de mí, weón? No, es hipotético, pero uno nunca sabe. Así algo yo he aprendido en la vida, Chanti, se lo digo de corazón. Es que las vidas que uno menos piensa que le van a parar bolas, terminan parándole bolas. Entonces qué chimba, mi. Se lo digo. Qué putas. Oiga, párele bolas. Ahora, ¿con qué famosa la farándula nacional usted se casaría? ¿Qué famosa me casaría yo? Uy, es que papi, la verdad, yo no conozco tantas mujeres así. ¿Con quién? Uy, no, ¿cómo era? Es que la hija de Petro. Uy, marica, Lina Tejeiro. Perdón con guagua, pero esa ya es muy hermosa. Sí, pero, uy, casarse con Lina, no sé, ¿eh? Es linda, ¿verdad? Es súper hermosa. Es guapa y tiene mucha money. O sea, va. Chico, que me mantenga. Ahora. Por favor, Lina, yo me porto bien. No, es que Amparo Grisales me roba el poco colágeno que me queda a mí, huevón. Una noche de pasión con la cucha, una noche en el infierno. Uno siente que todas las ánimas de uno van saliendo, huevón. El aura la metiendo por todos los lados. Sí, ella literalmente escucha el chupacabra, güey. Me quita todo. Listo, sigamos, señor. Ahora. Epa. Esta es la medio polémica, mi niño. Y es, claro que yo ya tendría una respuesta. Pero no, metámoslo dentro de la farándula nacional. ¿A qué personaje de la farándula nacional, queridísimo Chanti, usted mata? Pero no mataría, le cerraría la cuenta. O sea, lo jubilaría. ¿A quién le cerraría la cuenta? Pero en la farándula, ¿a quién podrá ser, weón? Uy, parce, a Polo, weón, de la gran puta. Es verdad que yo lo odio. Al partido, weón. Que yo cerra para detestarlo. Y ahora que estoy aprendiendo boxeo, a no ser que me haga para reventarle el callo. Apolo, lo odio, weón. Pero ¿por qué tanto odio? Cuente. Ese marica es muy imbécil, bro. No le metería el pene, pero le metería una golpiza, weón. Wow. ¿Pero por qué usted es de derecha o qué? No, pero ese marica es muy imbécil, bro. Yo lo odio. Dice unas mierdas y ese hijo de puta ni siquiera ha estudiado ni ha hecho nada por la vida. Mal. Lo odio. Bien. Nos metimos politiqueros y todo esto con Orrea. Sí, ¿no? Es que Polo Polo sea epidemic, no jodas. ¿Cómo van a decir que Polo Polo sea epidemic o no reas? Listo, Chanti, nos vamos con esta sección que es un pedacito de preguntas que hicieron a través de mis historias de Instagram, pero relacionadas contigo. La primera es, ¿usted se acuerda con quién o con qué se tiró usted su primera paja? Sí, ¿sabes? Con Pirri. ¿Con Pirri? Una especial que marica estaba dando. Es que ahí apenas estaba experimentando mi paja, bro. Yo recuerdo que marica estaba dando un evento, estaba dando como un ejemplo de las Fuerzas Armadas. Y un momento a otro, ahí me dio como un cosquillón toda la cabeza del... Pero, y pues eso fue re random porque me empezó a dar como cosquillas. Y llegué y dije, wow, marica, ¿pero qué es esto? Yo no sabía. Dios. Bro, yo empecé a rozar el mío con el colchón y me vine. Y precisamente ahí estaba el marica de Pirri hablando. Y las Fuerzas Armadas, que yo no sé qué, marica, me tiré un paso. No, Chanti. O sea, te excitan los militares, gonorrea. No, eso fue re raro, bro. Eso fue re random. ¿Cuántos años tenía? Paso, güey, ahí tenía por ahí 12 o 13. ¿Cuántos? 13. Por ahí 12 o 13, sí, ¿sabes? Aquí no. Las tengo para que me las veas. Y el segundo paso me lo tiré con Laura en América, bro. No, Chanti, ¿usted qué le pasa, niño? Bro, pues, yo era un niño, yo no sabía un culo, no, bro. No, pero, Dios, Chanti. Bro, yo no sabía nada de mi vida, bro. Yo solamente quería tirarme la paja y ya, yo no quería nada más, weón. ¿Quién en el mundo se ha hecho un paso con Laura en América? Es que Chanti es un desgraciado. No, total, gas, gonorrea desagradable. Párale, no, pero yo no siempre estaba más rica. Oiga, ¿qué pasó
con la piloto. Uy, verdad, yo me acuerdo de la vieja, weón. Yo no me acordaba de la piloto, muchachos. No, yo sí, yo me acuerdo muy bien de ella. Valentina es que se llama, ¿no? De las buenas, marica, ¿sabes? Esa hembra es muy buena mujer. Yo vi un boy, hueputa, igual también. Pero pues, también, marica, a la distancia, podía mucha mierda, ella tenía un trabajo que también era muy desgastador, no le quedaba tiempo a ella, y la vez que nos vimos fue muy poquitico, weón. Entonces como que también eso me llevó a que no luchara más por ella, hacer nada más, y no, le deseo lo mejor a hembra, hembra de las buenas, weón. Es de las buenas. Completamente. De las buenas, buenas. Es de las buenas, buenas, buenas. Párele bolas. Vámonos con la siguiente. Ah, ¿sabías que Pelicanjar en el Chupi Stream de West, Pelicanjar le estaba cayendo al hijo de perra, weón? Ese marica le empezó a hablar en inglés. Le empezó a hablar en inglés para que yo no entendiera, bro. No, y esa polla. Esa polla habla inglés desde que nació. Sí. Sí. Papi, yo llego a la pieza y Pelicanjar estaba en la cocina con ella, weón. Y el marica hablando con ella así en inglés. Y yo mirándolo y yo, bueno, ¿qué estaban hablando ellos dos, weón? Ay, Dios mío. No, bacano, bacano. Me gustan mis muchachos ahí. Me gustan, todo bien, bueno, rayitas. El camino es largo y culebrero. Párele bolas a la siguiente. con la misma línea, Chanti. ¿Cuándo se va a poner usted serio con una pelada, pues? Pues yo no, o sea, mañana tengo un estric con una amiga. Mañana va a ser un estric con una amiga por ahí a las 6, 5. Para hablar, conocerla. Y vamos a ver qué sucede. Chanti. No sé nada. Y la siguiente pregunta que tiran por acá es. Bueno, hay dos. Primero, ¿qué pasó con el carrito? ¿Qué pasó con el rayito? Ah, ese marica estoy a una perra. Pero es que marica también lo odio. ¿Cómo dañar mi carro, bro? ¿Quién se lo dañó? Tobías. Ah. Porque obviamente, pues yo a ese marica le pinté la cara del carro. Ajá. Con Leandro. Sí. Pero yo no tenía nada que ver ahí. Yo le ayudé a Leandro a hacer su mierda. Obvio. Y ese marica la coge conmigo, espérate. Bien, Chanti, pilas a esta y es... ¿Con quién se daría usted en la jeta en una próxima ocasión? Nuevamente, como ganador, probablemente usted ya tenga el cupito para la próxima versión de Street Fighters. ¿A con quién le gustaría darse en la jeta? Marica, la real me gustaría con la Liendra, weón. Sí, yo también los veo por ahí. La plena. Me gustaría con la Liendra darnos traques. Por contextura, por agilidad, por calle, sería una pelea bien interesante. Me gustaría con la Liendra, sisas, que nos casquemos, pues obviamente, huevón, digamos, nada de buscando otro pel ni problema, ¿me entendés? Obvio, obvio. Pero me gustaría que hubiera una pelea deliciosa. Creo que es como la pelea que veo ahí más triste, ¿me entendés? Nariz contra oreja. Como la más pareja, pues, puedo ver. Sí, sí, sí. Yo le puse Mauri Payao. Niño, y la última preguntita de estas es negro, si usted no se dedicara a las redes sociales, ¿a qué cree que se dedicaría? Bueno, yo creo que la real yo estuviera reciclando, weón, y metiendo vacío con alguna esquina. Really? Yo la real no sé qué era pasado con mi vida. Quién sabe, de pronto trabajando en algún supermercado. Toda mierda, ¿me entendés? Ya, pues una vida más normal, entre comillas. Sí, una llama normalita. Ya, entiendo. Bueno, queridísimo Chanti, nos vamos para esta parte que ya es como el remate del video. Y es que como yo hice el juramento con usted, yo en este momento estoy obligado a contestarle a usted una pregunta de cualquier índole. Y yo tengo que decir la verdad y nada más que la verdad. Así que bien pueda. ¿Qué pueden hacer? Ayúdenme ustedes, muchachos, ayúdenme. A ver, ¿qué es la qué? Yo quiero ver qué pregunta me tira la gente, a ver. Vamos a ver qué me dicen, esperen. Ay, ay, ay. Esta sección, esta parte no me gusta. Esperen. ¿Cuál ha sido la mujer más famosa con la que ha llegado a estar, menor? Ahí está. ¡Ah, gonorreas! Nea. Bueno, pues que esto tampoco es secreto, niño, porque fue una relación... Bueno, no fuimos novios, pero pues... ¿Salieron? Salimos y era público y la vuelta. Estaba yo muy cachorrito, fue hace muchísimos años, muchísimos, muchísimos. Y fue con... ¡Ay! ¡Ay, marica! Con Francia no, Márquez. Con Luisa Fernanda W. Ok, ok. Hace muchos, muchos, muchos años, pues. Te estoy hablando de 2014, sí, por ahí. Por ahí, más o menos. Y no, algunas, normal, pues. Algunas otras más, pero ajá.
No, ya, sí. No, igual en esos tiempos, weón, pues normal, es una entrada de pelados, weón. No, sí, y lo que te digo, pues los dos estábamos solteros, pues no había, y tampoco fue relación, o sea, pues salimos un tiempo, nos gustábamos y Sí, ya. epa, epa, epa. Posiblemente esa sea la más famosa. Bueno, Chanti, esto fue hablando cómo es, cómo la pasaste, ¿qué te pareció? Cuéntamelo. No, estuvo melo, menor. Es bueno hacer esas cosas de vez en cuando para que la gente conozca un poquito más de uno. Así es, mi niño. Es bueno hacer esto, menor. Así es, así Chimba. es. Mi niño, De una, menor. despídase de mi chat y de la gente de YouTube, que se vio ahí directico para mi canal de YouTube. Así que tírala. ¡Ey! La buena para la gente de Paisa que está en el chat, perras. Dios lo bendiga. Y para la gente de YouTube también. Ya saben que donde lo vean me lo. La re buena. Mi negrito, un abrazo enorme y muchísimas gracias de buena. La re buena, bro. A vos también por invitarme. A vos por Todo sacar el bien. tiempito. La buena para tu chat también. Dios te bendiga, La Chanti. buena, bro. Chao, mi Epa, niño. todo bien, manito. Pa' que me